Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain, vuestro canal de YouTube de Crossmaster en español. Soy Jose Herrero y en el vídeo de hoy os presentamos el Team Dark Robotnik, un team desarrollado por Antonio de Área 51. Desde aquí le mandamos un saludo y le dedicamos este pedazo de gameplay. No sabemos lo que va a pasar, pero el equipo promete mucho. Es un equipo que me ha gustado mucho. Es muy similar a uno que jugaba yo, pero en este caso ha introducido, yo creo que a Pocha, el combo que ha generado me parece muy, muy bueno. Y por eso no podía dejar de comentarlo, jugarlo y mostraros un equipo con muchas posibilidades. Un equipo muy interesante. Un equipo que puede petarlo bastante. En este caso, de las opciones que él me dio, ya que normalmente a Stimmy a veces la cambia por Kevin, he elegido a Stimmy Wonder debido a que, aunque el equipo tenga curas, quizás Cuervo Negro la necesiten más que otra cosa. Así que nada, un equipo muy sencillo con Cuervo Negro como jefe, Pocham para lanzar a estos dos máquinas al centro siempre del tablero. Y nada, vamos a jugar porque es para lo que hemos venido. Así que nada, chicos, vamos a ver qué tal se nos da con este equipazo. Un equipo que ya os digo que puede entrar muy competitivo y es un equipo a tener en cuenta en cierto mapa que viene para el Nacional. Así es un equipo muy recomendable para ese tipo de mapas, ya que algunos de sus personajes, además de tener un alcance no modificable, tampoco requieren línea de visión. Por tanto, puede ser un equipo para quedarse in the shadows y atacar completamente a los rivales y dejarlos destrozados. Ya hemos encontrado partida, vamos a ver contra quién nos toca. Nox está aquí con el Seracubo, listo para mandarnos a la arena. Y bueno, contra 17 este, 344 victorias, 284 derrotas, un jugador bastante pro, nos trae un Quentin Flash, otro Quentin Flash, dos elogios, un equipo de full range con Kevin, madre mía. Equipazo con Stimmy, Kevin, elogios, esto va a ser muy bueno. Es otro equipo que me parece que está ganando cada vez más en lo que a competitivo se refiere. Así que nada, nosotros vamos a lo que vamos. Vamos a jugar con este equipazo. Vamos a tener en cuenta sobre todo el tema de Cuervo Negro, de darle cobertura a Stimmy Wonder el primer turno, que también es muy importante. Y bueno, Arthur, que es el que va a tener que usar la estiva, vamos a dejarlo por aquí detrás para que no se nos sobrecarguen los motores. En cuanto a Pochan, en este caso, por el tema de la posición de salida, evitar quizás un poco el daño principal, vamos a ponernos así. En el momento que queramos avanzar a Arthur Vine, lo podremos lanzar y acto seguido usar estiva, lo cual nos permite avanzar más movimientos con Arthur Vine de manera sencilla. Es uno de los combos más interesantes de este equipo y como me encanta Arthur Vine, pues me viene genial dedo. Así que nada, vamos a ello. Vamos aquí a confiar en Arthur Vine, que está listo para todo. Este primer turno, lo dicho, no vamos a lanzar todavía a Arthur Vine, ¿vale? Es una táctica quizás un poco más selecta, así que la vamos a intentar usar en próximos turnos, en turnos venideros. Con Cuervo Negro, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues principalmente una buena recolección de monedas, que siempre viene bien. Así que nada, podemos incluso ir hacia el centro del tablero en este primer turno. Pero no es algo que me interese mucho, ¿eh? Vamos a dejarlo aquí, a ver si con un poco de suerte el rival intenta atacarnos. Kong, vale, sí que tenemos que tener muchas cosas en cuenta. La primera de ellas es que podemos avanzar bastante por esta área. Tenemos 5, pero bueno, no han salido todavía recompensas. ¿Ya se ha cargado? No, vale. Avanzamos aquí, nos ponemos encima de la caja. Ya sabéis que no aumentamos nuestro alcance y nada, pero bueno, vamos a usar suero para dejarlo preparado. Ya sabéis que los steamers hay que tenerlos preparados para el siguiente turno siempre. Muy bien, tenemos a Kong preparado. Le toca a Arthur Vine. Que Arthur Vine, lo que vamos a hacer en este caso es usar la estiva. Vamos a venir aquí, ¿vale? Perfecto. Arthur está listo, está on fire y puede hacer dar mucho juego, ¿vale? Vamos con Stimmy Wonder, que Stimmy Wonder en este caso tendrá que pasar de una moneda, ¿vale? De esta moneda no nos interesa para nada este turno cogerla, ya que tenemos que avanzarla por detrás de Conjas Ideal todo lo que podamos. Y nada, le toca al rival, su primer turno. Le saca... decide quedarse con un crítico en una defensa, vende, obviamente. Vamos a ver las recompensas que se han revelado mientras va cogiendo las monedas. Vale, un relámpago, muy buena recompensa y muy interesante, hay que comprarla cuanto antes. Los Quentin Flash pueden caer muy fácilmente con nuestros personajes. Podemos acabar con ellos de manera rápida y son dos personajes que tienen mucho daño, ¿eh? Hay que intentar eso, en cada turno quitarnos uno siempre va a venir genial. Elogio, otro personaje muy interesante. Recordad que, bueno, pues aquí viene su ataque, nos hace un daño a Cuervo Negro, ¿vale? Puede atacar dos veces por turno, tiene resistencia a tierra, ¿vale? Pero bueno, eso es lo que decimos, es un personaje que interesa bajarse muy rápido, ¿vale? En este caso, en este primer turno, vamos a poder acribillarlo bastante con un Arthur Vine.
Pero es lo que os digo, puede hacernos mucho daño también, ¿eh? Es un personaje que es peligroso por eso, precisamente, y hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, nosotros tenemos el relámpago y todo, y yo creo que con el relámpago podemos hacer mucho juego este turno, ¿eh? Para intentar debilitar a un elogio. Bueno, pues nada, el otro elogio acaba de comprarse una de 12 muy buena, convirtiéndose probablemente en nuestro principal objetivo a batir. Ha cambiado mucho esto con el tema del objetivo de elogio, pero bueno, es lo que tiene elogio. Kevin avanza por ahí, muy bien. Kevin solo tiene 5 de vida. Es un personaje que nos puede dar un GG de manera sencilla, es un rematador. Nos interesa sacar en este caso, bueno, tenemos doble. ¿El doble me interesa o no me interesa? Bueno, pues en este caso voy a poder atacar con Arthur Vine, así que sí, me interesa. Vamos a darle un crítico a Arthur Vine y el otro crítico se lo voy a dar a... Realmente me interesa 1, 2, 3. Con Conjas Ideal no llegaré, así que bueno, se lo voy a dar a Cuervo Negro. Vale, cosas importantes. No vendemos, pero bueno, tenemos aquí un poco los estilos que hay, ¿vale? El buff de agua hay que comprárselo a nuestro amigo Arthur Vine, pero tenemos un problema y es que se lo tenemos que comprar con Cuervo Negro. Bueno, vamos a lanzar aquí a nuestro amigo Arthur. Ahí va. Ya sabéis que le haremos un daño, pero bueno, nos podemos luego curar. Perfecto. Bueno, aquí termina el turno de Pochan, nuestra lanzadora favorita. Y bueno, ahora con Cuervo Negro es una de las cosas que hemos comentado. Hay que ir a full y eso implica comprarle, por ejemplo, esto a Arthur Vine, ¿vale? Ha salido un buff que nos puede fastidiar bastante, que es el otro, pero bueno, vamos a comprar también el relámpago. El relámpago se lo vamos a dejar a Cuervo Negro, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer, ya sabéis que nos quedan cuatro, tenemos que activar el vuelo, ¿vale? Para venirnos enfrente aquí a por nuestro amigo. Con venirnos aquí nos sirve. Vale, vamos a hacer, os voy a enseñar un poco el paso a paso realmente. Bueno, desde aquí lo primero que vamos a hacer es, ya sabéis que esto nos costaría uno de lanzar, por tanto, tenemos que venir obligatoriamente aquí. Tenemos que ahora desde aquí lanzar el rayo, lo vamos a activar con él. Vamos a intentar debilitar al elogio que ha cogido el Dofus que tanto daño nos puede hacer. Le hacemos 3, perfecto. Y ahora atacamos perforando armadura al propio. Bueno, le hacemos 2, perfecto. Vamos a venir aquí. Os digo que este equipo tiene mucho potencial, mucha tralla. Es un equipo muy, muy peligroso. Con Conjas Ideal vamos a centrarnos en quitarnos a Quentin Flash como podamos, ¿vale? Vamos a venir hacia aquí y vamos a lanzar, en este caso, los sonartilugios contra el propio Quentin Flash. Le hacemos 2 con el primero, muy bien. Y ahora va otro. Ahí va. Perfecto. Bueno, lo hemos dejado bastante tocado. ¿Qué es lo que nos interesaba? Nos toca con Arthur Vine. El señor Arthur Vina le toca acabar con uno de los elogios, sí o sí. Así que nada, es lo que vamos a hacer con Arthur Vine. Aquí viene nuestro ataque rompiente. Se ha comprado una recompensa de 12. Interesa mucho quitárnoslo. Lo hemos dejado a 3 de vida. Así que ahora, con que saquemos un crítico, ya no hay elogio. 3, pues nada, ahí va. Perfecto, nos quitamos a uno de ellos, cuatro puntacos que nos llevamos, en este caso el Galán Salvaje y otros 3. Como veis, un equipo muy destroyer, ¿eh? Analicémoslo porque realmente tiene tanto potencial que da gusto. Ahí va nuestro segundo ataque, 3 más por la cara, por la face. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es venir hacia aquí detrás y usar la estiba, ya que con esto y con la torreta nos podemos curar bastante. Más 2, casi nada, ahí. Lo dejo caer, este equipo es brutal, me encanta. De verdad, os lo digo en serio, es un equipo con muchas posibilidades, es un equipo que tiene curas, que tiene mucho daño, como habéis podido ver. Quitas un elogio ahí en un turno a lo fácil. Y bueno, es que realmente es lo que os digo, lo he estado jugando, le he pillado un poco el truquillo y es que es brutal. O sea, probablemente sea uno de los equipos más buenos que esté viendo para el Nacional. Así que nada, estad muy atentos. En este caso, agradecer a Antonio por esta versión del equipo, ya que yo lo había pensado, pero sin Pochan. Es un equipo que me ha gustado mucho, sigue siendo válido, así que tiene mucho potencial. Pochan le da una movilidad brutal al equipo y realmente la movilidad de Pochan en los Steamers es una cosa que he jugado a Arthur con Pochan a veces, pero nunca en este equipo tan competitivo. Vamos a ver si Quentin se suicida. Bien, bien y bien. Madre mía, el pobre Cuervo Negro va a recibir 4 heridacas, sé que nos queda 6 de vida y Cuervo Negro sí que lo vamos a perder este turno, ¿eh? Cuervo Negro no pasa de este turno. Con 6 no creo que nos aguante la que le viene encima. Porque Kevin va a rematar, tiene el más 2. Uf, adiós, Cuervo. Pero bueno, tenemos aquí a Arthur a tope otra vez, así que nada. Su Quentin caerá, le quedan 2 de vida. Solo con Kong nos lo podemos quitar fácil. Elogio que se va
poquito, ha visto el poder de Arthur y, bueno, pues ha comprado el... Vale, compra Estilocra, se lo va a dar a sí mismo, creo. Va a intentar quitarse a Cuervo Negro on fire, No se ha rendido, eso es muy bueno. Y bueno, pues tiene dos ataques que nos pueden hacer cuatro, hasta 4 años, nos hace 2, muy bien. Nos vuelve a atacar en este caso, creo. A ver, nos hace 3, uff, ya pues con el perfora armadura de Kevin creo que caemos, Con el perfora armadura de Kevin creo que caemos. Lo bueno es que no le ha comprado aquí el más 2 de daño, pero bueno, es un dado contra un dado, es muy fácil que yo no saque la armadura y adiós a Cuervo Negro y 4 niveles que pierdo. O sea, su elogio por mi Cuervo Negro ha sido un poco kamikaze, pero bueno, ese cuervo, ese elogio con la recompensa de 12 era demasiado peligroso como para dejarlo vivo. Bueno, pues no nos ataca a Kevin, va a intentar rematar con Steamy Wonder. Bueno, yo hubiera usado a Kevin, pero bueno, Kevin se pira. Genial. Eso yo no lo entiendo. Supongo que es porque no le ha dado para comprar la recompensa, pero bueno, hay otras, no sé, hay otras opciones quizás. Vamos a intentar matarme con Steamy Wonder, atentos. Uno, pues Steamy Wonder lo consigue. Se carga un cuervo negro, desaparece cuervo. Perdemos 4. Remonta un poco así la partida, muy bien. Y ahora nosotros pues vamos a ir a lo fácil. Bueno, el crítico ya sabemos a quién se lo vamos a dar. A Arthur Vine, que tiene que acabar con lo que se venga. Vamos, lo primero que todo, con Pochan. Bueno, podríamos comprar una recompensa demoníaca, en este caso con Pochan. Bueno, hay una que me interesa mucho, que es el... Es que le han salido 2 para Kevin, que tengo que ir a por Kevin sí o sí. Tengo que coger moneda, tengo que ir a por Kevin, aunque no me guste mucho la idea, la verdad. Bueno, vamos a atacar en este caso a Quentin Flush, a ver si le destrozamos. Solo le hacemos 1, genial. Tenemos que volver a atacar, pero con este nos lo cargamos seguro, así que bien. Tenemos a Kong, listo, nos hemos cargado un Quentin, que nos ha hecho mucho daño con su primer ataque, todo se ha dicho. Y bueno, vamos así reduciendo un poco el equipo del rival. Vamos a ir metiendo presión, vamos a acercarnos por aquí. A ver si así se dirige un poco sus ataques hacia nosotros. Y bueno, ahora tenemos 4 de movimiento. Vamos a hacer... Tenemos que intentar quitarnos... Kevin nos puede hacer un buen remate este turno, pero Quentin nos puede también hacer mucho daño. Así que nada... Quentin quizás sea nuestro objetivo primordial, pero tenemos que intentar de alguna manera, bueno, yo creo que con hacer esto me va a bastar, creo. Vamos a intentarlo, a ver si sale bien la cosa, pero voy a confiar más en las curas de la torreta que en otra cosa. Bueno, primer crítico, le hacemos un poquito de daño, vamos a seguir ahí golpeando con contundencia. Otro crítico, venga ya, y vamos a ver si el último sacamos crítico y nos lo cargamos. Venga, uy, pues no, se nos queda uno de vida, cachis en la mar. Pues nada, yo ahora tengo que venirme sí o sí aquí. Tengo que venir aquí sí o sí, ¿vale? Tengo que curarme con la torreta de Steamy Wonder, muy importante. Ya habéis visto que el equipo tiene mucho damage, ¿eh? O sea, es un equipo interesante en ese sentido. Y bueno, es una de las cosas que más me gusta del team, realmente. El tema de las curas le va muy bien. Esta torreta puede curar hasta 4, en este caso le hemos curado 2, lo dejamos a Arthur con 8 de vida, es una cantidad interesante, y con esto mínimo 9, máximo 10. Lo dejamos a 9, perfecto, pues nada, vamos a pasarle el turno, doble. Creo que se va a centrar mucho en intentar matarme a Arthur, ¿eh? Tiene al gatete, lo tiene tocado, con que saque una cruz morirá. Así que hay que ver quizás el tema de moverlo hacia atrás y curarlo. Kevin este turno nos puede hacer fácilmente 3 daños gracias a recompensas demoníacas, ¿vale? Recordad que está tanto el buff como el boost, que es el que mejor le viene. Así que esos 3 daños perforando armadura pueden ser muy interesantes. Puede acabar con Pochan, puede acabar con Arthur, que lo podemos lanzar si no con Pochan. Así que vamos a ver qué es lo que hace. Le han salido 2 críticos, eso es interesante. Se lo puede dar uno a Kevin, por ejemplo, para combinarlo. Y un elogio, vale, el elogio ya se lo ha dado antes de que termine la frase. Y a Quentin, lo de Quentin lo veo una locura en vez de hacerlo a Kevin, pero bueno. Vamos a ver qué es lo que hace Quentin. No creo que vaya por Pochan, irá por Arthur. Fail, bueno, pues perfecto. Muere, nos hace 2 daños a Pochan, vale, nos quitamos al gatete, pierde un GG. 6-3, de nuevo estamos aquí on fire. La muerte del Cuervo Negro, la verdad que ha sido un poco mala suerte, nos ha hecho mucho daño en un turno, pero bueno, de normal el Cuervo me está aguantando la del Pulpo. Se va a centrar en cargarse a Pochan para quitarnos la movilidad extra, muy bien. Nos la deja de momento con 0, así que adiós Pochan. Pero bueno, por un GG, yo veo que este turno voy a tener que atacar a Elogio o a quien sea, así que nada, Elogio lo tiene con 7 de vida, uff, eso puede caer muy fácil. Y Kevin está aquí al lado. Bueno. Está interesante la cosa. Puedo simplemente este turno, por ejemplo, quitarme a Steamy.
para evitar el tema de que cure con la torreta. Stimmy cae en un turno seguro entre Kong y el otro, así que nada. Le puede curar de 1 a 2, vamos a intentar quitarle las curas este turno, centrémonos en lo básico. Nada, le cura 2, genial. Es que las torretas no veas lo que fastidian. Realmente podemos hacer dos cosas. Lo primero de todo, el crítico sí que lo vamos a tener que equipar a Arthur, ¿vale? Eso lo tengo muy claro. Y bueno, con lo otro vamos a atacar perforando. Tenemos 3 ataques que perforan armadura, él tiene 9 de vida. ¿Podríamos matarlo con todo críticos? Sí, pero no creo que lleguemos a tanto. Vamos a acercar en este caso a Kong, ¿vale? Vamos a traerlo aquí. Se baja de la caja. Y en este caso, pues con Kong podemos quitarnos a Stimmy, yo creo que bastante fácil. Stimmy quitárnosla es que es puede fastidiarnos mucho con las curas, así que hay que intentar evitarle las curas. Bueno, la dejamos con 3 de vida. Arthur Vine será el rematador en este caso. Stimmy tiene que comprar la recompensa, pero bueno, con él podríamos realmente, con lo que movemos, nos quedaremos siempre en una casilla donde quiero estar. Eso es peligroso. Muy peligroso lo que voy a hacer, ¿eh? Esto no lo hagáis en casa, chicos, que es muy peligroso porque me puedo comer mucho daño. No, realmente lo que voy a hacer es, aunque pegue más vuelta, cojo la moneda, ¿vale? Cojo la moneda. Es asegurarnos un poco, yo creo, que la supervivencia de Arthur, que eso viene muy bien. Prefiero en este caso asegurarme la supervivencia. Vamos a tener ya crítico, vamos a tener más vida, ¿vale? Y este turno lo que voy a hacer es que Kong aguante la del pulpo que le puede caer, ¿vale? Vamos a usar la estiva aquí. Y nada, pues realmente este turno no voy a poder atacarle ya con nada. Lo que sí que voy a hacer con Stimmy Wonder es recolección de camas. Me voy a acercar bastante hacia aquí para con ello conseguirlo. Tenemos los dos a Stimmy, yo tengo ahora 3 camas, no puedo comprar nada, pero él en este turno sí que va a poder comprar bastantes cosas que me fastidien. Pero bueno, lo que me interesa era curarme un poco a Arthur. A Kong lo tengo con 10 de vida. 10 de vida pues es que me ataque con todo a full. Así que nada, si se arriesga yo luego puedo rematar. Vemos ahí que va lo de Kevin, muy bien, va el plan. Y nada, elogio, va a comprarle el boost de más 2 de daño. Era parte del plan en este caso, ya que después tiene que volver aquí para que curase las dos veces, ¿vale? Eso sí que fastidia, pero bueno. Ahí está, ha vuelto, muy bien, ahora Kevin tiene que teletransportarse. Nos va a atacar dos veces en este caso, ahí va la primera, nos hace 3 daños, nos lo deja a 7, pero ya nos puede atacar más. No nos va a matar a Kong, y Kong este turno va a usar sueros. Va a moverse también, así que nada, va a poder curarse toda la vida, ha caído en la trampa. 2 daños, muy bien. Y nada, Kevin se pira, y Stimmy Wonder la atacaremos y luego usaremos sueros, supongo. O las curas, bueno, va a curarse, puede curarse incluso a tope de vida realmente con que saque uno de los críticos, ¿eh? Es muy fácil que se cure toda la vida. Bueno, más 1, y ahora esperemos otro más 1, anda, por lo menos, y más 2, nada, toda la vida a tope de todos sus personajes. Nos toca, vamos a darle crítico al señor Conjas Ideal realmente, porque Arthur ya cuenta con crítico. Bueno, voy a las recompensas, estilo timador, boost. Está la cosa complicada, porque podría... No, pero perforamos, yo creo que... Bueno, no vamos a hacer tantos ataques realmente, voy a vender. Voy a atacar con... Vamos a atacar a Stimmy Wonder. Y luego mandamos a nuestro Kong hacia atrás para que Arthur sea el que esté delante todo momento. Ahí va, le hacemos bastante daño, muy bien. Y ahora lo que hacemos es venir aquí para recibir con nuestro amigo la cura. Muy bien. Nos toca avanzar a Arthur Vine, ¿vale? Arthur Vine, como ya sabéis, cuenta con crítico, así que nada, vamos a ello. Lo primero de todo, quitarnos a Stimmy Wonder, que está siendo muy pesada, ¿eh? 2, vale. Ya no hay Stimmy. Con este ataque nos la quitamos. Nos quedaremos a 10 de vida con Arthur Vine. Pero bueno, Kevin ya ha usado el teleport. Ellos ya no tienen cura, nosotros sí que la tenemos. Así que nada, en este caso el poder hacerle ahora daño no me interesa por el tema de que tiene el buff. Me puede hacer mucho picadillo a Arthur. Así que Arthur lo que tiene que hacer en este caso es pasar el turno y ya está. Stimmy tiene que curar a Conjas Ideal. Es muy importante que lo consiga. 2 a la torreta. Madre mía, la torreta se nos queda a 1 de vida. La torreta próximamente en el turno siguiente muera. Así que tendré que quizás matarla incluso con Conjas Ideal, ¿eh? Bueno, ahí van mis apuestas. Curarle 2 a Conjas ha sido un poco interesante, creo yo. Y le toca al adversario. Crítico se lo va a dar en este caso seguro a este personaje, a Elogio. ¿Por qué? Porque nos va a hacer mucha pupa, ¿vale? Nos va a hacer mucho daño con ese ataque. Y puede fastidiar bastante. Hay un estilo timador. Todo se ha dicho, pero bueno, yo creo que la cosa está muy interesante. Este equipo, ya os digo que con el mapa de la niebla, canelita. Ahí va el ataque, yo creo que nos puede hacer bastante, nos puede hacer 5 daños fácilmente a Arthur. Os lo digo,
5, ahí van, lo sabía. Bueno, pues Arthur se queda ahí dañado, ¿eh? Sus sistemas de recuperamiento no, de recuperación no están funcionando como los que más. Otro daño, nos lo deja aquí a 4 de vida. Bueno, Arthur tiene sus dos estivas, puede usar también la torreta. En este caso me fío más de las estivas que de la torreta, ya os lo digo. Ya veréis el porqué, pero bueno. Kevin se aleja un poco, pero Kevin nos interesa matarlo este turno. Vale, vamos a ir a dobles, vamos a ir full a matar a Kevin y ya está. Ya sabéis que Arthur tiene crítico de por sí, así que también tenemos el crítico para la activa. Por tanto, podemos vender. Muy bien, Conjas Ideal tiene que acercarse todo lo que pueda. Pero es que realmente el acercarse va a ser para atacar a Elogio. Aquí va, ¿vale? Con que matamos a Kevin nos basta, pero con él no llegamos. Es el problema. Ahí va nuestro segundo ataque. Muy bien, muy bien. Molto bene. Tenemos que matar a Kevin. Vamos a críticos, así que nada. Vamos a ver si hay suerte. Aquí bien, llegamos, tenemos a Arthur, que bueno, no podremos usar la estiva, ¿eh? Es todo cuestión de jugármela mucho en este caso. No, lo que voy a hacer es estiva. Y desde aquí no voy a atacar, voy a hacerme... Ha gastado ya la recompensa, puede hacerme daño a los dos steamers. No me da para atacar a la torreta, eso sí que es un fallo. Voy a venir aquí. A la torreta sigo sin llegar, ¿vale? Es un problemita bastante grande. Pero bueno, con Steamy no voy a poder curarme más ya este turno. Ahí la he liado un poco bastante. Steamy, voy a romper la torreta, a ver si hay suerte. Cero, genial. Pues ni eso. Nada, Steamy, voy a traerla hacia aquí. Y ahora probablemente este turno, pues lo que os digo, o Arthur o... Arthur puede caer muy fácil y Kong está también tocadete. Podemos ahora usar estos turnos para desgaste, ya que no puede curarse. Sigue yendo a dobles. Madre mía, cómo va full, ¿eh? Todo por matar a Arthur. Ya sabéis que si me mata a Arthur, gana la partida, ¿eh? O sea, le interesa mucho hacer eso. Nos hace un daño. Nos vuelve a atacar. Nos hace cero daños ahí, armadura o fire. Bueno, ya no nos lo puede matar este turno. Así que nada, que Kevin se quede hacia atrás porque este turno va a caer. Kevin va a caer seguro este turno y ganamos la partida. Ya está. Por más que haga Kevin, todos nuestros ataques le van a llegar. Nos hace dos daños, muy bien, nos lo deja tres. Vamos a decirle aquí un... Muy bien. Y bueno, no hace falta... Bueno, sí, vamos a atacarle realmente porque era parte de lo que veníamos a hacer. Vamos a embolsar y vamos a acabar con Kevin de manera sencilla para ganar la partida. Ahí viene Kong. Más Kong que nunca. Kong ataca, ¡pam! Dos daños. Hemos ganado igualmente, es que no hay probabilidad de que no mate a Kevin, ¿vale? O sea, muere seguro, lo hemos dejado a dos. Y ahora con Arthur, el señor Arthur que tenía que rematar, teníamos que dedicarle este gameplay a Antonio, ¿era no? Pues vamos a hacerlo bien, como Dios manda, con un Arthur a tope. Vamos a curarle un poquito la vida. Y ahora aquí va dedicado a todo el equipo de Área 51, al team de Área 51, a todos vosotros chicos, muchas gracias por disfrutar de Crossmaster y por hacerlo tan grande. Aquí va Victoria, Liga 12. Es lo que tiene que testear estos equipos a veces. Pero bueno, muy buena partida. Espero que os haya gustado. El team promete mucho, ya os lo digo. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!